Y el gobierno departamental, a través de la empresa Cumare, hizo entrega de un vehículo tipo vacuum al municipio de Saravena. También la entrega de un tanque para el almacenamiento de agua potable. Durante el fin de semana, el gobernador del departamento de Arauca, a través de la empresa departamental de servicios públicos Cumare, hizo la entrega de un vehículo tipo vacuum al municipio de Saravena. Este automotor superó los 1.000 millones de pesos. Sí, hoy estamos desde dos municipios. Estamos desde el municipio de Saravena, entregándole al señor alcalde, a la empresa de acueducto, este vehículo importante, una necesidad bastante importante que tiene Saravena, y un tanque de almacenamiento de acueducto aquí de este municipio. El gobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, anunció 5 proyectos macro para el municipio de Saravena en su gobierno. Mencioné 5 proyectos emblemáticos para Saravena. Esperamos avanzar, entregar, cortar cinta en estos 5, pero vienen otros más proyectos, vienen más inversiones para acá, para este municipio. Solo le hablé de los más importantes, los trascendentales, de los que siempre los saravenenses han soñado, pero también tenemos otros proyectos que también vienen para este municipio. El primer mandatario de los araucanos dio los nombres de los 5 proyectos que se ejecutarán en su gobierno en Saravena. Tenemos la carrera 17, es un proyecto que ya se le asignó recursos, que no se ha sacado a licitación por un tema, una plataforma técnico ahí del Departamento Nacional de Planeación, pero ya está para licitación. Tenemos el terminal de transporte, es un proyecto que supera los 17 mil millones de pesos, también ya está el cierre financiero, 5 mil coloca el municipio y 12 mil coloca el Departamento de Arauca. Esperamos en el menor tiempo posible poder ya asignarle los recursos y comenzar la licitación. La unidad de cuidados intensivos para el municipio de Saravena. Me comprometí hoy con los saravenenses que en el mes de marzo ya queda aprobado este proyecto y se comenzará el proceso licitatorio. Tenemos el terminal, la vía El Garrotazo. Es otra vía también importante para el sector rural, que también ya fue viabilizado y estamos esperando que sea incluido en el OCAD del mes de marzo, en el OCAD Paz. Así, el gobernador de Arauca le cumplió al municipio de Saravena con la entrega del vehículo vacuum y también con diferentes proyectos macros que se iniciarán a ejecutar en los próximos días.